Muy buenos a todos, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy su amigo Jonathan Mateo y el día de hoy estamos aquí en un nuevo video. Y como ven, si yo digo hola Cortana, oh gran magazo, si quieres ver cómo activé esta opción y es que yo vivo aquí en México, pues quédate en el video y vamos con la intro. Bueno, pues estamos aquí otra vez más en un video. Y bueno, pues, ¿por qué no vas dejando tu like, tu suscripción al canal si es que te está sirviendo este bonito video? Así que bueno, pues vamos a empezar con las configuraciones que tenemos que hacer el día de hoy para activar lo que es Cortana en Latinoamérica. Y bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí al menú inicio, irnos a configuración. Después de nuestra configuración vamos a ir a hora e idioma. Tenemos que ir a región e idioma y vamos a cambiar nuestro país. En este caso yo vivo en México, yo lo tenía en México, pero como pues los únicos españoles que tienen esta opción, o sea que hablan español, que tienen esta opción de Cortana, pues es España. Así que pues vamos a darle que en nuestra región vivimos en España. Y en el paquete de idiomas vamos a agregar un paquete de idiomas que se llama Español España. Así que vamos a agregar un idioma. Vamos a irnos a buscar español. Aquí está. Y vamos a ir a agregar Español España. Como ven, yo ya lo tengo agregado. Así que después de esto, lo que vamos a hacer es esperar unos segundos actualizando nuestro ordenador. Deja que se refresque, dejar que se guarden las configuraciones. Y vamos a irnos a la opción de Cortana, donde está aquí, y vamos a dar un clic y vamos a ir aquí. Aquí aparece unas barritas de configuración. Vamos a ver, voy a desactivar esto y a ustedes les aparece así. Vamos a agregar aquí, vamos a ir a configuración, vamos a dar aquí donde dice desactivado y vamos a activar a Cortana. Dice bienvenido de nuevo a Cortana y vamos a aceptar los términos y condiciones de uso. Y bueno, para que Cortana les haga caso, vamos a dar en configuración y vamos a activar aquí a Cortana. Así que bueno, pues eso es todo. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like, su manita arriba. Suscribirse al canal para ver más videos así. Y bueno, yo me despido. Acuérdate que aquí es un canal dedicado a lo que es la tecnología. Y bueno, muchos me están pidiendo que no sea tan YOLO. Quería ponerle un poco o sea que no fueran tan serios los videos, pero creo que a ustedes les gusta que sea demasiado serio. Así que bueno, pues trataré de serlo. Y no olviden dejar su like, su manita arriba. Y bueno, el resto de este video son tan solo 15 likes. Así que bueno, pues yo me despido. No olviden dejar su like y nos vemos en un próximo video. Adiós.